Tal vez hayamos llegado a una etapa en que, al menos por ahora, la familia está bien, el trabajo, la salud y las finanzas también. O quizá no. Tal vez tu hogar en este momento esté sufriendo, convulsionando. Cuando alguien llega de visita a tu casa, la pregunta es, ¿qué ha visto la gente en tu casa? ¿Qué han visto los ángeles celestiales? ¿Qué tipo de espíritu impregna nuestros hogares? ¿Hay bondad, generosidad y amor? ¿O solo tensión, enojo, resentimiento, amargura y discordia? Estas son preguntas importantes que todos debemos hacernos sobre la clase de hogar que estamos formando. Esta semana veremos algunos de los aspectos que pueden conducir una vida familiar maravillosa a pesar de las inevitables tensiones y dificultades que enfrentan los hogares de la actualidad. Bienvenidos sean todos ustedes a un estudio más de la Escuela Sabática Universitaria. Les invito a que visiten la página que aparece en sus pantallas. Sean todos bienvenidos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en un estudio más de esta Escuela Sabática Universitaria. A mis amigos, por compartir cada uno de estos temas que han sido de gran bendición. Y antes de iniciar, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Humberto, ¿nos puedes ayudar? Claro que sí. Querido Jesús, te agradecemos porque nos das la oportunidad de leer tu palabra. Te pedimos, Señor, que guíes nuestras mentes y que lo que hayamos de estudiar, Señor, sea de beneficio para nuestros corazones. Quédate con nosotros y nuestras familias. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Quisiera que habláramos de algo que es muy, muy importante y que son los errores que a veces en la vida cometemos. En nosotros está si aprendemos de ellos o simplemente seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Nunca nos hacemos esa pregunta de cómo puedo llegar a mejorar. Y saben, un caso muy interesante que la Biblia menciona es con respecto a Ezequías. Me gustaría que antes de enrolarnos con este tema, Kenner, nos ayudaras a leer, por favor, Segunda de Crónicas 32:25, para poder entender más a detalle de qué trata. Claro, Segunda de Crónicas 32:25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Okay. Y el 31, ¿sabes? Uh-huh. Dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. En su corazón, ¿verdad? Bueno, aquí vemos y sabemos que, bueno, Ezequías estaba muy enfermo, ¿verdad? Y destaca que los mensajeros, pues, estaban interesados en saber la recuperación que tuvo Ezequías. Sin embargo, él decidió guardar en silencio cómo fue curado, ¿no? En vez de ir y decir a estos mensajeros que Dios lo había sanado, él decidió callarse, y yo creo que Dios lo estaba probando, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Pues realmente el propósito era que él no callara esto, ¿no? Uh-huh. Siempre los milagros de Dios tienen que salir a la luz para que otra gente los conozca y sepa qué sucedió, y para que vea que esos milagros no son limitados, sino que todos podemos gozar de un milagro en nuestra vida, ¿no? Entonces, es importante mencionar ahí que al callar él estaba cerrando la posibilidad de que toda una nación pudiera saber del milagro que había hecho Dios con él en su vida. Y que también a todos nos pasa. Todos tenemos, sin duda alguna, Denise, Humberto, Cristi y yo, los que nos ven, tenemos historias bastante conmovedoras, increíbles incluso, de Dios cómo ha obrado en nuestra vida para mejoramiento, para poder reformar tanto nuestro carácter como nuestra salud. Y es algo que, como hemos mencionado, cometemos el error a veces de decir, bueno, no quiero presumir, pero también es bonito poder compartir con las otras personas lo que Dios hace en nuestras vidas. Incluso, quién sabe, nunca sabemos hasta dónde puede llegar nuestra historia
y por medio de eso que una persona conozca a Cristo. Sí, no tanto es presumir, ¿verdad? O sea, porque sí es como mostrar que lo que hizo Dios por nosotros, pero también es regresar esa gloria a Dios porque Él fue el que nos sanó, o el que obró, dependiendo del milagro, o dependiendo lo bueno que haya sucedido en nuestras vidas. Entonces es también una forma de glorificar su nombre porque fuimos creados para glorificarlo a Él en todo momento, en todo lo que hagamos y con lo que también digamos, ¿no? Entonces yo creo que chicos, la intención de los historiadores que mencionan en Segunda de Crónicas es que la intención muchas veces es que nosotros damos por sentado la bendición de Dios, ¿no? Entonces, las cosas pasan y soy bendecido. Como si lo merecemos, ¿no? Ajá, y muchas veces pensamos que es por nuestra propia... Porque somos buenos. Exacto. O sea, que es por algo nuestro cuando realmente es algo que viene de Dios y nuestra autosuficiencia dice, no, es que yo lo hice. O sea, yo me salvé porque yo hice esto o yo evité que pasara esto por esto. Cuando muchas veces damos por sentada la bendición de Dios cuando no debe de ser así. No damos reconocimiento al verdadero milagro, ¿no? O sea, nos centramos en nosotros, creemos que por nuestros propios méritos o pudimos sanar o no perecimos y es ahí donde perdemos el enfoque que realmente debemos dar luz a lo que estamos viviendo para que las demás personas puedan percibir ese milagro en nuestras vidas, ¿no? Y hoy en nuestros días pudiéramos hablar del milagro de no perecer por lo que estamos viviendo, así por es. La delincuencia y todo esto. Si analizamos nuestra vida, podemos ver cómo Dios nos libra todos los días de la maldad, ¿no? Y es tan sencillo agradecer y de repente dar testimonio a una persona. Por ejemplo, nosotros cuando colportábamos, ¿cuántas veces Dios no nos cuidó de no perder la vida? Incluso cuando colportábamos norte de Tamaulipas, balaceras y esto. Y cuando uno lo dice, hasta uno se goza de eso. Dios me cuidó. Sí. Gracias a Dios estoy vivo, ¿no? Bueno, para los que no saben qué es el colportaje es un ministerio donde diferentes estudiantes los mandan a diferentes partes de la República Mexicana a presentar materiales de salud para beneficio tal vez de salud física, mental y familiar. Esto es lo que es el colportaje, ¿no? Para las personas que nos ven y no saben lo que es. Y es una actividad que realizamos, pues, en México, Estados Unidos y Canadá. Así que tenemos contacto con todo tipo de personas y es donde se deriva, pues, este peligro constante, ¿no? Sí. Todos los días al realizar esta actividad. Así es. Y yo creo que ahí también está la importancia, ¿no? De nosotros dar el mensaje a las personas, pero no brincarnos esa línea de ir presumiendo, ¿no?, de la prosperidad que tenemos, de todo lo que Dios nos ha dado en algún momento. Claro. Simplemente es ir y compartir una verdad que nosotros sabemos y ayudar a nuestro prójimo como Jesús lo hizo, ¿no? Como testimonio, porque el testimonio es mucho más fuerte y tiene un efecto más poderoso que las mismas palabras. Entonces, si las personas a nuestro alrededor que no conocen de la palabra de Dios ven cómo actuamos y ven que estamos siendo bendecidas, quizás se van a preguntar ¿por qué? ¿Por qué esa persona está siendo bendecida de tal manera? Y sea una forma de testificar que es Dios quien está dando las bendiciones. Pero aquí hay algo muy interesante. Nuestra naturaleza humana, cuando mejor te va, es cuando más te olvidas de dónde vienen las bendiciones, ¿no? Sí. Eso es algo interesante, porque cuando mejor te está yendo, puedes decir tú, no, pues es que yo me esfuerzo mucho, yo he luchado por tener todo esto, pero en realidad, Dios es el que está encaminando todo a que te vaya bien. Así es, e incluso corrientes como el racionalismo, el humanismo, han podido inculcar en la filosofía en la que nos encontramos pensamientos de el yo, de yo puedo hacerlo todo. Y de hecho, en un libro titulado Podría ser tan simple, de el psiquiatra Timothy, él explica cómo en nuestro esquema mental hay una parte específica para el ser humano, que es donde reside Dios, donde se gobiernan también nuestras facultades y que Él nos da la capacidad para poder llevar a cabo las acciones que hacemos cotidianamente. Claro. Es gracias a Dios con quien podemos nosotros desenvolvernos en el ambiente en el que nos encontramos. Y de ahí también poder desarrollar todo tipo de habilidades. Gracias a Dios es quien podemos nosotros desenvolvernos
emprender retos y no solamente por nuestra tenacidad o voluntad como claro. seres humanos. Y las tendencias ahora en el mundo son de que tú eres capaz de lograr todo, tú eres el dueño de todo, tú eres el centro, sí. tú. Entonces es Satanás que quiere crear esa atmósfera de egocentrismo para que uno solamente se enfoque en sí mismo y piense que es autosustentable, cuando realmente dependemos de un Dios y Él realmente es el que tiene control de todo a nuestro alrededor. Y verlo también del otro lado, donde, ok, a muchas personas tal vez no les guste ese término de ser dependientes de algo o de alguien, pero realmente qué increíble poder ser dependiente de Dios, el que está bajo el control de todo. Necesito algo, se lo pido a Dios en oración, en confianza, con lealtad, con amor, con sinceridad, y Él nos los va a otorgar. Claro, no nos va a otorgar también cosas que van a ser para perjuicio nuestro. Y me gustaría que Humberto me ayudaras a leer 1 de Pedro 2:9 para poder entender cómo Dios quiere que nosotros actuemos con respecto a eso. Claro que sí, 1 de Pedro 2:9, lo pueden buscar también en sus hogares. Dice: "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable." Es decir, no somos obra de la casualidad, somos un pueblo escogido y nuestra mayor oportunidad o nuestra responsabilidad es no dejar eso ahí, sino decir, me ha sacado de las tinieblas y por Él y por su amor estoy aquí, ¿no? Exactamente. Y creo que es bien importante que todo eso se enseñe desde casa, ¿no? Que es el núcleo más importante, y compartir el evangelio con los pequeños, con los grandes. Porque al fin y al cabo, si nosotros queremos hacer un ministerio y somos personas de querer hacer grandes cosas y ir a diferentes lugares a ayudar a las personas a que conozcan de Jesús, primero hay que centrarnos en el núcleo más importante, que es la familia, ¿no? Así es. Porque ahí es donde nosotros tenemos que testificar, porque es lo más importante, porque ahí de ahí parte después todo. Después de Dios, la familia. Exactamente, después así de Dios, es. La familia es lo más importante. Así y enfocarnos en los niños, porque muchas veces se da por sentado que, bueno, yo hago cultos familiares y en mi casa se respira un ambiente cristiano. Entonces muchas veces damos por sentado que los niños van a retomar ese ejemplo. Y sí, los niños son como esponjitas y todo lo que ellos ven, pues lo absorben. Pero también es bien importante que los guiemos individualmente a que conozcan de Cristo. No nada más demos por sentado que ellos ya van a conocer de Dios por lo que se ve. Por la naturaleza, ¿no? Sí, por la naturaleza, porque la naturaleza ataca a los jóvenes de una manera en específico. Yo creo que por eso. Así que es importante encaminar a los jóvenes, a los niños, y de manera individual, ¿verdad? No dar por sentado que ellos ya lo saben o como lo ven en casa, es algo que ellos van a seguir así. Sí. No, es de manera individual, niño por niño y joven por joven. Entonces, como padres, es una responsabilidad muy grande que tenemos que hacer. Bastante. Y de hecho, ¿sabes? Lo veo como si Dios fuera una luz resplandeciente que nos apunta y nos alumbra, de hecho. Y nosotros como si fuéramos un espejo. Entonces, al reflectar la luz de Dios, nosotros la podemos transmitir a otras vidas y más aún importante a la vida de los jóvenes, a la vida de los niños, que son las siguientes generaciones. Sí. Claro que sí. Muchas gracias, Kenner. Ahora con esto quisiera lanzarle una pregunta al experto que dice así: ¿de qué manera la vida familiar refleja la condición espiritual de los individuos? Las relaciones familiares son conflictivas, sobre todo porque Satanás desea destruir a las familias, pero una persona que tiene una relación estrecha con Dios lo va a reflejar en varias áreas, sobre todo en su relación con la familia. Por eso mencionaré 4 aspectos donde se refleja esta situación de manera positiva. En primer lugar, quiero mencionar en la comunicación. Se hace con palabras cariñosas, el tono de voz suave, firme cuando es necesario, se intenta entender los no verbales y se habla de áreas que son difíciles, pero se hace controlando las emociones.
Otra área es en la convivencia, donde todos los miembros de la familia se abrazan, se besan constantemente, se expresan el cariño, intentan satisfacer las necesidades particulares de cada quien y también se sale a convivir y se hace mediante juegos y algunos paseos. En la resolución de conflictos es importante que estas personas identifican el área conflictiva, intentan solucionarla, se habla con las personas involucradas y se buscan alternativas para hacerlo. Y por último, quiero mencionar en la forma como se adora a Dios. Se asiste a la iglesia, se tienen cultos familiares, se participa de algunas actividades comunitarias y también se les enseña a poder cuidar y amar la naturaleza. Por eso la señora White mencionó: lo que el mundo necesita no son tanto grandes intelectos como hombres buenos que sean una bendición en el interior de sus hogares. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Agradecemos a la doctora Segovia por darnos esta respuesta tan importante que sin duda alguna nos sacó de muchas de las dudas, ¿verdad?, que teníamos, y a ustedes por continuar con nosotros en esta transmisión. Chicos, quisiera retomar el tema que estábamos hablando anteriormente acerca de compartir. Y acabamos de ver que la importancia que tiene, ¿no?, que desde el centro, desde el núcleo de la familia, se puedan enseñar estos valores, ya que lo que tú enseñes en casa, bueno, se va a repercutir en la sociedad, ¿no? Entonces, pues siempre encaminar a los hijos a que vayan tomados de la mano de Dios. Y como habíamos dicho, de manera individual, ¿no? Entonces, la vida familiar es para ser compartida. Y el énfasis del Nuevo Testamento es la imitación. Y yo creo que la imitación, desde que uno es niño, imitas lo que hace tu papá, lo que hacen tus hermanos. Entonces, incluso las mismas parejas, ¿no?, llega un punto en el que conviven tanto que llegas a imitar ciertas cosas de tu pareja, que dices, oye, como que se parece. O ves a esa pareja ya grande de la iglesia y dices, es que se parecen mucho. Sonríen igual, se mueven igual. Caminan al mismo tiempo. Una idea de voz y demás. Exacto. Y que de hecho es una ley dentro del aspecto psicológico, la ley de la imitación. Cuando convives mucho con una persona, llegas a intimar a tal punto que comparten comportamientos, formas de hablar. Claro. Así es. Sí, ¿verdad? O sea, hasta expresiones faciales. Y fíjate, hay un versículo muy interesante que me llamó la atención cuando lo leí en 1 Corintios 4:16, que dice, es muy corto, dice: por tanto os ruego que me imitéis. O sea, lo que realmente Jesucristo nos está rogando, porque así dice, ¿verdad? Rogar es de que por favor. Sí, significa que me imitéis, porque Él es nuestro ejemplo perfecto y Él es con quien nos basamos todo tipo de comportamiento, acciones, palabras, y por eso imitar a nuestro Señor Jesús, como decías tú anteriormente, imitar esa luz, ese reflejo, reflejar esa luz que Él, que proviene solamente de Él. Claro que sí. Y de hecho creo que hay un versículo que también quisiera que leyéramos, gracias Denise, está en Hebreos. En Hebreos 6:12, Humberto, si me puedes ayudar. Sí, claro que sí, Hebreos 6:12, para que nos sigan también en casa. Y dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Hablábamos de cómo los padres pueden ser moldes, o el ejemplo de ellos se va transmitiendo en generaciones, porque lo que nuestros padres nos transmiten a nosotros, nosotros como hijos, cuando seamos padres, ese conocimiento o esas actitudes o valores se van a transmitir a nuestros hijos y eso se va llevando generacional. Pero ¿qué cuando los padres no están tomados de la mano de Dios? Bueno, pues ese ejemplo puede ser equívoco o erróneo, ¿no? Entonces es importante que como padres nos tomemos de la mano de Dios para que ese ejemplo sea de acuerdo como la Biblia dice, ¿no? Y fíjate, Humberto, hay muchas cosas que se ha hecho un estudio donde los hijos aprenden mucho más de los padres con tan solo verlos que realmente lo que se les enseña verbalmente. Porque como hija, yo volteo ahora a mi mamá y me doy cuenta que me parezco mucho a ella, también porque tenemos rasgos parecidos, pero la gente nos ve y, ay, eres hija.
de tu mamá. O sea, luego, luego, porque hay cosas que aprendemos, tanto lo bueno como lo malo, que son por imitación. Y que posteriormente suelen ser determinantes en la vida de la persona. Sí. Imagínate que le transmitas a tus hijos actitudes que no son correctas y que no la van a llevar o no lo van a llevar a un lugar óptimo, sano, donde se pueda desarrollar bien. Y yo creo que es súper esencial de que los padres tomen conciencia no solo de poder tener una buena disciplina, sino también ellos mismos transformar sus hábitos y poder reformar lo que es esta comunicación con ellos para también transmitirles verbalmente y no verbalmente lo que es saludable para ellos. Claro. Y otro énfasis es el poder de la influencia social. Ok, ya vimos desde casa la imitación. Ok, ahora la influencia social. ¿Cómo beneficia, repercute en nuestras vidas o incluso en la vida de las demás personas? Así cuando es. Tú o alguna pareja que se acaban de casar y conviven con otra pareja y comparten, hablan de la Biblia juntos, comparten ya sea alimentos y hay una reciprocidad de ambas, de la pareja, tú lo tomas como un modelo, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta que somos modelos. Entonces, ¿cómo nos estamos comportando? No nada más en casa, sino también afuera, ¿no? O sea, ser la misma persona y ser transparentes, como habíamos dicho, adentro y afuera, ¿no? Y siempre reflejar a Cristo, que siempre va a ser, yo creo que... Nuestra bandera, ¿no? Exacto, lo que podemos, y lo mejor que podemos hacer. Aquí es donde entra mucho ese dicho que, bueno, no sé si sus mamás les dijeron esto, pero de que mira con quién andas y te diré quién eres. Sí. O sea, es el mismo principio de que si yo estoy rodeado de gente que creen lo mismo que yo, quizás haya algunas diferencias, pero que el mismo grupo hace un esfuerzo hacia la misma meta, significa que estaremos todos en la misma sintonía. Mm-hmm. Pero si yo me empiezo a juntar con gente diferente a lo que se supone que deberíamos creer, pues naturalmente por imitación de lo que estamos hablando, la fuerza social, que también es otro ámbito súper poderoso, va a ejercer una fuerza mayor sobre nuestro comportamiento. Y que de hecho, Cristi, lo que dijiste sobre la ley de la reciprocidad, hay un video bastante interesante como una persona compra un alimento y se lo da a una que necesita. Y esta persona va y se lo devuelve a otra. Y así se hace una cadena grande en donde cada una de las personas va compartiendo de lo que tiene hacia la otra persona y se va haciendo una cadena de ayuda. Y al final, ese favor que hizo al principio el joven, se le regresa. Exacto. Y, ok, pongámonos que no se nos regrese el favor o que no se nos regrese la acción. Pero esa satisfacción, ¿no? Exactamente. Y eso también es la fuerza hecho. Social, ¿no? Claro. O sea, la fuerza del conjunto. Exacto. De la gente. Así hacia es. Una causa. Exactamente. Así es. Exacto. Y que cada quien, ¿no? Creo que sí, yo había visto ese video que cada quien hace algo bueno sin esperar nada a cambio, uh-huh. porque es un completo desconocido y simplemente haces una buena labor que lo puedes hacer y esa persona agradecida con ese gesto de generosidad que también le dieron a él, hace lo mismo con otra persona. Entonces, es cierto que nuestro mundo está muy corrompido y hay mucha maldad, pero si nosotros, ¿qué les parece? ¿Empezamos a hacer ese cambio? O sea, empezamos a hacer eso diferente que la sociedad ahora tiene, ¿no? Entonces... Porque es contagioso, o sea... Exacto, es la contagioso. Presión social que tanto puede ser para bien o para mal. Claro. Puede ser de las dos maneras. Así y es. Es contagioso. Y qué importante es cuando nuestro círculo social no tiene nuestra misma creencia y muchas veces te toman como ejemplo y te dicen, ¿no? Sí, es que no, respetan. Él no porque él no toma o no fuma. Sí, exacto. O él no porque el sábado él va a la iglesia. Entonces, estamos ejerciendo una presión o un aprendizaje, pero de una forma positiva, exacto. ¿no? Que viene a raíz de los valores que nuestra casa nos enseñaron. Porque, como lo mencionabas, o sea, puede que esa presión social venga y nos perjudique en lugar de que nosotros podamos claro. dar un ejemplo, sino que, pues, él antes iba a la iglesia, pero ahora ya no va porque todos vamos el sábado como grupo sí, social a algún sí. lugar. Entonces, de ahí nace, o ahí viene, cómo nuestros padres nos educaron y qué tan cimentados tenemos esos valores así y es. Principios que desde niños pues los fuimos creando, ¿no? Y yo creo que siempre aferrarnos al versículo, ¿no? Que leías, Denise.
Si nosotros primeramente imitamos a Dios, todo lo que nosotros vayamos a hacer, ahora o en algún futuro, siempre va a repercutir o va a dejar un acto de bondad. Siempre. Así es. Y sabes, tengo un versículo igual que reafirma lo que estamos comentando. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Dios nos dice prácticamente, imítame. Y no por egocentrismo, no por alabar vanamente, sino porque realmente son valores y principios que nos van a llevar a un objetivo inigualable. Exacto. Lo que nos ofrece muchas veces la sociedad, la cultura, o incluso puede ser que el núcleo familiar en el que nos encontramos, puede ser que no nos dé buenas conductas en las cuales sean saludables. Exacto. En un futuro en nuestra vida. Sin embargo, Dios nos dice, ok, si tal vez no tienes la dicha de poder estar en un entorno tan saludable, te doy la oportunidad de poder buscarme en la Biblia. Así te es. Doy consejos y te doy todo para que tú puedas encontrar esta manera de cómo vivir bien en la tierra. Así que no podemos justificarnos, ¿no? De que es que yo soy así porque mis papás en algún momento no me dijeron o no me enseñaron. O sea, porque lo que dijiste es muy cierto, ¿no? Hay muchas veces que se torna a ese reclamo. Es que yo soy así porque fue lo que me tocó vivir. Fueron las experiencias que me hicieron así, pero realmente, pues no. Los principios no aquí todo... están. Tenemos esa libre decisión. Exacto. De lo que hablábamos, de tomar esa decisión de decir, ¿lo hago o no lo hago?, ¿no? Pero al final de cuentas, aquí tenemos un refugio donde podemos estar, escudriñar y ver los principios que Dios quiere que pongamos en práctica, no solamente para nosotros, sino para ser un ejemplo a las demás personas. Y al mismo tiempo también una espada para poder combatir esas batallas que nos tocan librar también aquí en la tierra, que son pruebas que sin duda alguna Dios nos ha puesto para poder crecer y mejorar. Claro, siempre enseñarnos. Y no nada más quedarnos con eso, sino como habíamos dicho, Dios nos ha traído aquí porque nos ama y tiene un propósito para nosotros, y uno de ellos es mostrarle a la gente del amor de Dios. Si nosotros tenemos vecinos, si nosotros tenemos personas cercanas en nuestro trabajo, siempre es importante que demos un buen ejemplo, un buen testimonio, que contagiemos eso bueno que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Así es, y tampoco irnos al marco de lo poco saludable, sino también reflejando el amor de Cristo. Así es. Muchas gracias a ustedes por continuar con nosotros. Nos vemos en la próxima.